Bueno, vamos a entrar en esta segunda presentación sobre el tema de RCE, centrados en el tema de derechos humanos y la responsabilidad social empresarial. En este, como decimos, vamos a resaltar ciertos temas de derechos humanos que se deben de considerar en un plan de RCE y en un código de conducta. Como sabemos, o como vamos a ver luego, estos temas son relevantes para los grupos de interés, ¿verdad? En la cadena de café, incluyendo, por ejemplo, los consumidores en los mercados europeos. El conocimiento de estos temas, la identificación de estos temas y su gestión adecuada realmente nos va a ayudar a evitar riesgos frente a estos grupos de interés y también nos puede ayudar a fortalecer, a proyectar nuestra empresa en el tema de derechos humanos. Estos temas luego los vamos a retomar de manera más operativa en el plan de acción y en el código de conducta. Bueno, como decíamos, hay una gran cantidad de temas relevantes que se pueden asociar a los derechos humanos, pero aquí vamos a ver, como decimos, los temas que se consideran más relevantes para el sector de café, que son trabajo infantil, condiciones de salud y seguridad ocupacional, ¿verdad? Aquí tenemos salarios dignos, la igualdad de género o la desigualdad entre hombres y mujeres y las relaciones con las comunidades locales. Vamos un poquito el contexto. Bueno, ¿qué contexto afecta el cumplimiento, el avance en estos temas? Bueno, tenemos primero una situación de caída de los precios desde hace muchos años en el café que afectan, digamos, amenazan avances en el tema de RCE en el campo de derechos humanos. Lo decimos porque, por ejemplo, si pensamos en salarios dignos, es difícil pagar un salario digno cuando a mí me están pagando un precio por el café que apenas cubre los costos y los salarios que estamos pagando en este momento, por ejemplo. Entonces, obviamente afecta. Ahora, no quiere decir de que no podamos hacer nada. Hay muchas cosas que se pueden hacer con poca plata. Entonces, a considerarlo, pero sí es un elemento del contexto que ha afectado en los últimos años, ¿verdad? Que es el hecho de los precios, la caída en los precios durante tantos años. Ahora hay una pequeña recuperación, parece, pero en general ha sido así. Ahora, hay condiciones laborales, en particular de los recolectores de café, que se mantienen, digamos, de manera, podemos decir, que no son las mejores, no son las óptimas. Por ejemplo, falta de contratos, condiciones de seguridad laboral. Hay mucho que hacer en el tema, entonces, ahí con el tema de los recolectores de café. Y tenemos también situaciones migratorias complicadas en la región, expulsión de personas del campo, migración abandonando incluso las zonas cafetaleras, también para cruzar de un país al otro, a veces a poder hacer la recolección de café, hay situaciones más complejas en términos de seguridad. Entonces, tenemos un contexto, a veces podemos calificar de complejo para el tema de derechos humanos, ¿verdad? Vamos a profundizar en varios aspectos que merecen nuestra atención en el tema de derechos humanos, como dijimos, trabajo infantil, salarios dignos, etcétera, en esta primera, digamos, en esta presentación. Bueno, condiciones laborales. Veamos en términos generales condiciones laborales y derechos humanos. La principal preocupación aquí, ¿verdad?, sobre este tema son los trabajadores temporales, como dijimos. En muchos casos, emigrantes que vienen de otros países, ¿verdad?, de otras regiones de tu país y la población indígena. Las condiciones laborales de estos trabajadores pueden ser un riesgo para la RCE, o sea, pueden generar problemas para tu empresa si no hay un cumplimiento de los derechos humanos y luego vamos a dar algunos ejemplos de por qué puede ser un riesgo para tu RCE y para tu imagen. Tal vez paradójicamente, por el COVID en alguna medida se han mejorado las condiciones laborales de estos trabajadores temporales, por ejemplo, en términos de condiciones de higiene, de seguridad, de vivienda, etcétera. Pero ese es como el diagnóstico, es que hay, sobre todo para este tipo de trabajadores, mucho que hacer. Y aquí les vamos a dar algunas pautas muy generales, ¿verdad? Recomendaciones
sobre esto, de cómo mejorarlo. La mayoría son cosas conocidas por ustedes, ¿verdad? Como, por ejemplo, que tiene que haber cumplimiento con normas de seguridad, de salud y seguridad ocupacional, que tiene que haber cumplimiento con la legislación laboral, que no puede haber discriminación por motivos de raza, color, sexo, que no puede haber trabajo infantil, que no puede haber trabajo forzado, que no, tiene que haber libertad de asociación, de que haya un sindicato, de que tienen que haber salarios que estén bajo la ley, que hayan pago de horas extras, beneficios, etcétera, ¿verdad? Esas son cosas que, digamos, las empresas tienen que cumplir. Y aquí lo que vamos a trabajar un poquito es a relevar algunos de estos aspectos más en detalle, que es justamente el tema, vamos a iniciar con el tema del trabajo infantil, que es un tema, digamos, álgido en el sector café y que tenemos que cuidarnos de que efectivamente estamos detrás de esto y que no lo vamos a permitir. Bueno, desde la ética, desde el punto de vista de la ética, y esto vamos a conversar luego, pero el trabajo infantil se considera que afecta a las posibilidades de desarrollo de niños y niñas en múltiples aspectos. Si bien, como dice aquí, el más visible tiene que ver con el tema de la educación. Entonces, desde el punto de vista de la sociedad, se considera inadecuado que un niño, que una niña no tenga la posibilidad del estudio. Y ahí es donde entra el problema de la ética, ¿verdad? Es algo que la sociedad no lo considera adecuado y que por lo tanto tenemos que trabajar en esto para reducirlo o evitarlo. ¿Cuál es el diagnóstico de esta situación? Bueno, es algo común en Centroamérica, sobre todo en las épocas de cosecha. Sabemos que muchos cogedores de café acostumbran a ir con su familia, incluyendo sus hijos menores. Y hay muchos elementos que explican esto, ¿verdad? Culturales, de seguridad, etc. También podemos decir a favor de que hay una serie de proyectos en Centroamérica que están trabajando sobre este tema, ¿verdad? Incluyendo, por ejemplo, en los últimos años, el generar una especie de guarderías para las épocas de cosecha, para que la gente pueda tener o poner bajo cuidado a sus hijos ahí y además que estén siendo educados. Algunos pasos para erradicar el trabajo infantil. Bueno, el primer paso que se recomienda es hacer un diagnóstico, ¿verdad? Bueno, verificar si tengo o no las edades de los trabajadores, etc. El segundo es no contratar niños y niñas menores de la edad permitida por la ley, ¿verdad? Pueden ser menores de edad, pero la ley, depende del país, permite ciertas edades que trabajen y evitando que ellos tengan tareas peligrosas, por ejemplo, que tienen que ver con agroquímicos o con jornadas extenuantes. O otra recomendación, acción estratégica, por ejemplo, es crear condiciones de seguridad para estas personas más jóvenes, ¿verdad? Un cuarto punto, cuando los trabajadores son de tu mismo territorio, es brindar ayuda a los hogares y tratar de que estos niños no salgan de las escuelas, ¿verdad? Finalmente, llegar a la eliminación del trabajo infantil, crear condiciones para que esto no ocurra, ¿verdad? Por ejemplo, informar a tus proveedores, si es una empresa que te ayuda o alguien te ayuda a conseguir trabajadores y lo lleva allá a decirle, mira, sí, pero no pueden haber menores de edad en trabajar. Y luego, bueno, por supuesto, tiene que haber supervisión. Si no tenemos monitoreo, registros, no estamos realmente a veces haciendo nada porque no todo el mundo nos va a creer que estamos trabajando de buena fe. Vean esta nueva ley holandesa de la due diligence, la debida diligencia sobre trabajo infantil. ¿Qué es esta ley? Bueno, es una ley que le pide a las empresas que hagan una declaración, ¿verdad? Que ellos han hecho todo lo posible por o han cuidado de que no haya trabajo infantil. Esto es simplemente una especie de declaración legal. No te están exigiendo que demuestres, pero que sí tienes procedimientos para tratar de evitar o reducir el trabajo infantil. Ahora, por el momento es solo esto, pero de seguro en pronto futuro no va a bastar confirmar un documento que yo digo, mire, yo tengo procedimientos para reducir o evitar el trabajo infantil, sino que van a decir, bueno, muéstrenme.
van a pedir registros, ¿verdad? Entonces, sí, hay que tomarlo muy en serio este tema, y sí es una preocupación de los consumidores en los países europeos. Bueno, vamos ahora al tema de salud y seguridad en lugar de trabajo, que es otro tema importante para la responsabilidad social empresarial. ¿Qué nos dice el diagnóstico? Bueno, en general, de que en la actividad cafetalera hay un mal uso de agroquímicos y que sigue siendo un riesgo para la salud de los trabajadores. Que hay problemas de que hay carga, por ejemplo, durante la cosecha, cargas a veces con pesos muy fuertes que afectan la salud de la gente. Y ahora se agrega el COVID, ¿verdad? Donde la concentración de personas y el acceso al agua potable, servicios sanitarios, la falta de lavamanos se hace un problema aún mayor. Entonces, es un problema muy centrado en el tema de agroquímicos, pero ahora también con el tema del COVID. ¿Qué se pueden recomendar? ¿Qué podemos recomendar para esto? Y que todas estas recomendaciones tienen que ver con lo que vamos a ver luego, que es el plan de acción. Bueno, primero, lo que se recomienda, ¿verdad? Contar con un comité de salud, generar un comité de salud y seguridad que sea participativo. Que existan en general procedimientos por escrito de seguridad, por ejemplo, el uso de maquinarias, el asunto de los pesos, del transporte, ¿verdad? Obviamente, un tema central, ¿verdad? En el uso y manejo de los agroquímicos, tener instalaciones, que las instalaciones tomen en cuenta este tema de seguridad laboral y otras cosas que son muy importantes, ¿verdad? Que tienen que ver, por ejemplo, con que los trabajadores temporales cuenten con información sobre estos temas, ¿verdad? Y que todos los trabajadores cuenten con un seguro de salud público y de seguridad en general, que todos tengan ese tipo de seguros. Bien, otro tema que es relevante en el tema de derechos humanos. Salario digno. Aquí no tenemos un diagnóstico para el sector de café, no se ha realizado, hay algunos estudios, pero no tenemos un diagnóstico. Pero sí les podemos decir que el salario digno es un aspecto que está tomando mucho auge en el tema de RCE, este concepto, sobre todo en el caso de la caña y el banano. Uno tiene que preguntarse si realmente estamos pagando un salario digno a los trabajadores, tanto en la fase agrícola como en las labores de beneficio, ¿verdad? Una cosa importante, el salario digno no es necesariamente igual al salario mínimo establecido por ley. Puede conseguir, pero en muchas ocasiones el salario mínimo de ley no alcanza para que las personas tengan acceso a una vida digna, que aquí se califica, se caracteriza como satisfacer necesidades de alimentación sana, vivienda, otros gastos, provisión para eventos inesperados, ¿verdad? Etcétera. Este es un tema bien complejo y como decimos en Banano y Caña, se han hecho una serie de estudios para determinar cuál es el salario digno por país, incluso por regiones, ¿verdad? Y entonces la idea es alcanzar este salario digno y si bien no es un tema que en este momento esté en el café, pero no tampoco sería de extrañar que pronto el comprador te diga, mire, ustedes están pagando un salario digno, ¿verdad? Y nos consulten y nosotros deberíamos tener algo sobre esto. Vean esto que está pasando con el banano, y aquí sí es una realidad. Esto es una iniciativa de los mercados de Holanda, pero que se está extendiendo por toda Europa en el sector bananero. Se trata de algo muy concreto. Y significa que los proveedores, a los que le venden banano al supermercado, deben ir cumpliendo con metas en cuanto a la brecha de salarios que pagan frente al salario digno. Si no cumplen con estas metas, ¿qué va a significar? Que estos supermercados en algún momento le van a decir a este proveedor, mire, usted no está cumpliendo la meta, así que simplemente no le voy a poder comprar el banano que usted me vende porque usted no ha logrado mejorar esta brecha entre los salarios que paga y lo que se considera salarios dignos. Entonces, mucho ojo con este tema de los salarios dignos. Tal vez ya les han preguntado. Hay que estar viendo cómo lo trabajamos.
hay maneras, no las vamos a ver aquí, pero sí es un punto importante. Bueno, discriminación de género, obviamente, es un tema fuerte, ¿verdad? Si lo vemos como diagnóstico, obviamente en la región, digamos, tenemos una situación de desigualdad. Las mujeres están en la cosecha, están en la selección manual en la planta, pero generalmente no tienen decisiones porque no son dueñas de tierra, no tienen su propio café. En general no participan en las decisiones de carácter empresarial y como trabajadora en muchos casos reciben un salario más bajo que el de de los varones y están expuestas al acoso sexual y la violencia. Esto no es ético y no podemos permitir que en la empresa esto suceda, ¿verdad? Una empresa que se diga socialmente responsable no puede permitir el acoso sexual. Y lo vamos a ver porque es un tema que a veces no queremos hablar, pero sí es un tema importante en RCE. Y hay algunas, como hemos hecho antes, algunas recomendaciones. Por ejemplo, bueno, elaborar políticas y procedimientos de manera participativa, o sea, tienen que estar los hombres y las mujeres, también los trabajadores ahí. Sensibilizar a los trabajadores y trabajadoras sobre qué conducta no es permitida, no debe ser aceptada. Hay muchas cosas que en comunidades pueden ser aceptadas, pero que ya no lo son para el resto de la sociedad. Y hay que decir, mire, este comportamiento no es aceptado y ustedes, si son mujer o hombre, no pueden aceptarlo. Hay que ser muy concretos para esto y hay que establecer mecanismos para las quejas, para las denuncias, ¿verdad? Y también, como el punto 4 lo dice, tienen que haber procedimientos claros sobre qué hacer en este caso. Digamos, si llega una denuncia, ¿qué hace la gerencia? ¿Qué hace el departamento personal? Eso tiene que estar muy claro y eso normalmente está en el código de conducta. Y por último, que hay que informar a todos en la empresa de estos procedimientos, ¿verdad? De estas normativas y asegurarse que nadie pueda decir luego, mire, es que yo no sabía. No, ahora todo el mundo tiene que saber y eso lo vamos a ver en el tema del código de conducta. Otra forma ahora de valorizar el trabajo de las mujeres en el sector café puede ser a través de una certificación. Por ejemplo, aquí tenemos una empresa en Guatemala, o creo que es de Nicaragua, perdón. Bueno, es una empresa que, digamos, fomenta el trabajo de las mujeres más allá de solamente participar en la cosecha. O sea, impulsa el trabajo de las mujeres en otras actividades, ¿verdad? Y esto les permite buscar una certificación, que en este caso es la certificación con manos de mujer, ¿verdad? Que aquí lo que se busca es que el mercado reconozca este esfuerzo de las mujeres, aunque sea para un segmento del mercado, por ejemplo, tostadoras en los Estados Unidos, que son mujeres a cargo de empresas tostadoras, quieren comprar café que venga de mujeres en Centroamérica. En el caso de las cooperativas, lo que se ha hecho es que el varón de una familia, cede un terreno a la esposa, ¿verdad? Para que ella lo administre, ella lo maneje y poder decir que este café es un café que viene del trabajo de las mujeres. Entonces, es otra manera. Otro tema importante en RCE es qué pasa con las comunidades locales, dónde está, bueno, nuestra planta de beneficio, dónde está nuestro cafetal, qué está pasando con esas comunidades, ¿verdad? Recordemos que la comunidad es un grupo de interés que debe ser considerado en la política de responsabilidad social empresarial. Esto lo vamos a ver posteriormente cuando vemos cómo hacer un plan, ¿verdad? Pero esta es una población importante, un grupo de interés, ¿verdad? De la empresa. Algunas recomendaciones, por ejemplo, que una empresa en relación a las comunidades locales debería tratar de contribuir a la seguridad alimentaria y a la nutrición. Hay algunos países de Centroamérica donde hay
problemas fuertes de acceso a alimentos y desnutrición, ¿verdad? Entonces, si yo estoy en una comunidad, una actitud responsable sería buscar cómo yo puedo invertir en mejorar eso. Otros aspectos es, bueno, que la comunidad participe en estas decisiones, se integre en la toma de decisiones de cómo el hacer inversiones para la empresa. Y también, por supuesto, que las empresas promuevan la igualdad de género y la participación de la gente joven. Estos son algunos elementos que pueden tener como principios para invertir en comunidades, pero obviamente pueden haber otros. Bien, vamos a las conclusiones. Bueno, podemos decir que sí hay avances importantes en temas de derechos humanos, justamente por la expansión de los sistemas de certificación, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, muchas de las certificaciones consideran el tema de derechos humanos y condiciones laborales. Fair Trade, UTS, Rainforest también, hay otras, ¿verdad? Que para obtener tu certificación tienes que cumplir ciertas normas sobre esto, ¿verdad? También recordar que hay muchas empresas que no tienen ningún tipo de certificación, entonces todavía hay un trabajo que hacer ahí. Como dijimos al principio, la certificación no es RSE, es una forma, es parte, pero no lo abarca. Entonces, muchos temas, muchas cosas, no necesariamente la certificación te las cubre. Entonces, trabajo infantil y salario digno son aspectos que deben ser trabajados por la empresa, ¿verdad? Son preocupación de los compradores, y sobre todo internacionales. Y ojo, muchas empresas realizan acciones sobre esto. Y pueden decir, mire, es que yo no tengo trabajo infantil. Sí, pero resulta que usted no tiene política, no tiene procedimiento, no tiene registros que le permitan demostrar claramente, ¿verdad?, que usted no, o no lo tiene o está teniendo mejoras a esto. Debido a la ausencia, sobre todo de este tipo de políticas, procedimientos y registros, es que muchas organizaciones de café, empresas de café, ven el tema de derechos humanos como una debilidad, como un riesgo. Y por eso es tan importante que lo estemos trabajando estos temas de derechos humanos que les hemos planteado. En la presentación siguiente, vamos a tratar el tema de ambiente desde la perspectiva de la responsabilidad social empresarial. Entonces, los esperamos en el próximo video. Gracias.